Ok, máquinas, tengo un mensaje muy importante para vosotros en este vídeo y siento que ahora es el momento en el que lo tengo que hacer, justo ahora. ¿Sabes? Y no es casualidad que cuando más conectado estás con la fuente es cuando sufres. Este momento es el mejor momento, bro. No deseo nada, desconecto de todo, noto mi cuerpo sufrir. Y cada vez noto más la conexión. No sé si se ve aquí, si estoy en pantalla. No sé si quieres, estoy grabando. ¿Estoy grabando? Sí. Es que se ve el sol. Y este mensaje lo acabo de descargar siquiera como si fuera un fucking WhatsApp, bro. Y es brutal. Es brutal este último, no diría ni año, bro. Diría 7-8 meses. Es insano. La evolución. Si yo veo un vídeo mío hace 6 meses, no me reconozco, no me avergüenzo, no me arrepiento. Nunca te puedes arrepentir de ser totalmente auténtico quien eres. Solo puedes admirar eso. Yo admiro a un hombre o una mujer que es auténtico o auténtica y no tiene ningún miedo a decir la verdad, por mucha fricción que eso vaya a causar con otras almas que viven una mentira y no quieren afrontar las verdades que duelen. Pero sabéis, si estuviera que dar un secreto mágico para haber llegado aquí de fregar platos, es haber seguido mi conciencia. Y cualquier época en mi vida en la que he muteado mi conciencia, un mensaje que me venía repetidamente de lo que tenía que hacer y no lo hacía, porque prefería sucumbir a mi ego para yo sentirme mejor, siempre ha ido mal. Siempre ha ido mal. Y ahora os enseñaré mi colección de coches actual para que la veáis. Hace tiempo que no lo tenía todo juntos porque uno estaba reparándose, otro no sé qué. Solo quiero enseñar mi colección de coches actual y no tiene nada que ver con la colección que tenía hace nada. Y quiero compartir este mensaje con vosotros para que podáis ganar tanto de ello. Mirad, ¿sabéis los que me seguís hace tiempo que cogí una warehouse, una nave enorme, solo para almacenar mis coches porque no me cabían en la mansión? Tenía la mansión llena. En ese punto tenía 13 coches entre Miami y tenía uno en Vegas. Tenía 13 coches, ¿vale? Alquilé una warehouse solo para guardarlos. La luz solo de esa warehouse eran como $1,500 al mes. Lo sé, lo miré después, no tenía ni idea. Yo me he ido viajes, he dejado todo enchufado al aire y todo. De tal palo. Cuando yo cogí esa warehouse, yo era, sí, esto es una decisión brutal. Voy a tener todos mis coches ahí porque quiero más y más y más coches y más coches. Yo tengo que apilar más coches y necesito un sitio y ya la cogí. Pero nada más coger esa warehouse. En cuanto yo la cogí y me llevé los coches de mi mansión y vacié mi mansión, dije, la he cagado. Mi conciencia me dijo, esto no ha sido una buena decisión. Porque yo inmediatamente no me gustó eso. Dije, la he cagado, bro. Me gusta ver mis coches en mi casa. Ahora voy a tenerlos, solo voy a estar forzado a tener solo unos pocos aquí, porque ¿para qué? Estoy pagando ahora $25,000 al mes entre todo. Voy a tener que usarlo, lo he pagado. Sometí ahí casi todos los coches menos 2, 3 que tenía en casa ahí. Bro, desde el primer momento que fui a esa warehouse, los que sois alumnos míos no sabéis porque esto lo habéis experimentado, hice unas cuantas mentorías en esa warehouse. Yo no me sentía en esa warehouse en flow. No me gustaba estar ahí. Veía todos los coches alineados y yo, mira, y esa, te gastas dinero, cuando tú te gastas dinero en algo y no lo estás disfrutando, es la peor sensación que existe. Y yo olvido ese mensaje de, pero ha sido un error, mi ego es, no has hecho bien, ya sabes, te convences en tu mente de que está correcto. Está pasando tiempo, y me doy cuenta, sobre todo me acuerdo un día que cogí el BMW. El BMW lo traje de Vegas a Miami, lo llevé en un camión, ¿vale? Llevarlo en un camión te cuesta casi lo que vale un coche barato, llevar el coche, y no lo había usado. Lo usé una vez, y lo puse en la warehouse, lo puse en la mansión. So, había un día que era, tío, tengo que coger el BMW. Había tantos coches que no cogía porque no me apetecía, como el Porsche. El Porsche lo cogí 2 veces. Y siempre se tiene que poner el jardinero en el mejor momento del vídeo, pero bueno, tiene que hacer más ruido. Total, cojo el BMW, lo estoy conduciendo hacia la mansión y digo, bro,
no quiero estar conduciendo este coche. Ni siquiera quiero hacerle un vídeo, no quiero estar aquí. ¿Para qué tengo este coche? Y empiezo a bailar y me doy cuenta de que mi conciencia, que es la auténtica voz de Dios, llevaba tiempo diciendo: me cago en sus fucking muelas. Los fucking sopladores. No, es como en el mejor momento siempre. Es increíble. El vecino sopla sus hojas una vez por día. Hey, los gajes de ser millonario, ¿no? No puedes tener una sola hoja en tu césped en ningún fucking momento. Pero bueno, seguimos, ¿vale? Máquinas, es la vida. Hay ruidos, ¿vale? Entonces, me doy cuenta de que realmente estoy usando 5 coches. 6 a máximo, y tengo 13. Y mi conciencia constantemente me estaba diciendo: ya dos, deshazte de esa warehouse. Ya dos, deshazte de coches. Y yo, no. Y me acuerdo, decía a mi mujer: no, yo que voy a seguir apilando coches. Colección. Bro, pasaba el tiempo y no tenía paz. Yo me compré Bugatti máquinas y no disfrutaba el Bugatti. Yo de verdad empecé a pensar que no me gustaba el Bugatti. Digo, no me gusta el Bugatti. Empiezo a cuestionar, ¿para qué me compro el Bugatti? No me está gustando, lo voy a vender. Cuando la voz se repite y se repite y se repite. Y es, ya los tienes que vender coches que no usas. Quítate la warehouse. Estaba pagando $25,000 al mes por algo que no quería ir. Donde almacenaba coches que no quería usar. Y claro, llega un punto en el que ese pensamiento lo iba dejando, lo iba dejando, lo iba dejando. Y llega un día que digo, tengo que afrontar este pensamiento, ¿qué pasa? Y empiezo a reflexionar. Y es como cuando la voz de deja las latinas, es tan claro, tan alto. Y ya os véndete los coches que no usas. Y empiezo a contar y yo, pum, 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 y yo, bro, esos 5 coches no los uso. Y fui. Yo, máquinas, literal, hasta el móvil acabo hasta los fucking eggs. Del soplador ese y del sol. Nada, estaba sobrecalentado y se había apagado. So, volvemos donde estaba, si me acuerdo dónde me he quedado. Es cuando sabéis cuando una voz es a tu conciencia, te habla tan claro, como cuando tienes que decir algo a tu chica y dices, oh, vas a decírselo ahora porque la que voy a montar, ¿no? Y lo retrasas. Pero llega un punto en que no puedes escapar a esa voz. Esa voz. Fijaros, máquinas, yo hace mucho, y soy honesto, que no. Siempre he escuchado mi conciencia, siempre. Y no recuerdo el momento en el que retrasaba tanto lo que me decía mi conciencia. Y este ha sido. Y estaba empezando a experimentar todo tipo de resistencias y problemas en todos lados. Y sobre todo, estaba empezando a no tener paz y no disfrutar. Estaba en la mansión con tus 13 coches y no disfrutaba ningún coche. No disfrutaba nada. Y yo no entendía qué me pasaba. Hasta que un día afronté esta voz y tomé la decisión desde mi corazón. Dije, ya está. Vendo estos 5 coches que no uso y, siendo honesto, estoy usando solo estos 6 coches. ¿Qué queréis que os diga, máquinas? Fue tomar la decisión. Ni si, o sea, fue tomar la decisión en mi corazón y sentir una paz masiva. Literal, al día siguiente llamé a un contacto mío de coche y digo, bro, te vendo todos estos coches. ¿Qué me das? Esto, toma, quítame. No quería ponerme a anunciar uno y más problemas, y más atención, y más energía. ¿Sabéis? Me he dado cuenta de una cosa, máquinas. Tal y como vas viviendo, te vas haciendo tan sabio y vas ganando tantas experiencias que no tiene ni sentido. Te das cuenta que ya sea un coche, sea una chica, una mujer, ¿vale? Las latinas que tenía antes, sea lo que sea, cualquier cosa que tengas en tu vida, sea una casa allí, requiere de tu energía, aunque esté en un sitio parado. Tú tienes un coche, tienes una warehouse, tienes un este, y requiere de tu energía. Cada día tú sabes que lo tienes ahí. Máquina, yo tenía tantos coches que no tenía tiempo ni ponerles placas customizadas, ni de hacerle cosas que yo quería. No disfrutaba nada y no me permitía estar en el presente.
fue tomar esa decisión, quedarme. Ahora mismo tengo 6 coches, de 13 pasé a 6 coches. Sigo pensando que son muchos, pero por ahora los disfruto. Empecé a pensar como un niño. Dijo que ya dos. ¿Qué te he traído aquí? Pensar como un adulto y delego y vamos a apilar coches para que me vean, no sé qué, tal. Realmente yo no quiero usar esos coches, o sea, ¿para qué lo tengo ahí conectado a un cargador? Literalmente, no sé ni cuánto, pero yo no miro, pero yo sé que me gasté como 2.000 o $3.000 solo comprando cargadores. Tiré cargadores de coches por un tubo, bro. Tuve que conectar todos los coches a cargadores que tenía en la warehouse, porque no sabía si no lo iba a usar en una semana, 3 semanas o un mes o dos. No lo sabía. Es una locura. Una locura, ¿y por qué? Porque cuando fui a coger uno una vez, el Ferrari, de hecho, el 458, que aún tengo, me encanta, no arrancaba. Batería muerta. Máquinas, me quedé con seis, uno de ellos el McLaren, lo mismo, lo estaba conduciendo y es que lo conducía el que más porque era como sentimiento de culpa de que no lo quería conducir y yo, pero lo compré, lo metí en el shop a modificarlo todo, me gasté un pastizal. 3 meses, 4 meses en el shop, lo pruebo y, bueno, o sea, no es mi estilo, McLaren, no es mi estilo. Y ya tenía en la mente venderlo y siempre había querido un Ferrari V12. Salió este, se lo regalé a mi padre y es una locura. O sea, hace mucho que no. O sea, yo estoy emocionado por el Ferrari. Yo, o sea, me he emocionado, ha sacado un niño, lo podéis ver en el vídeo que lo compro. Yo no estaba así comprando. Mira, máquinas, después del último coche que sentí eso, creo que fue el SVJ. Después empecé a comprar coches, pa, 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 y no sentía nada. Era, lo compraba y no sentía nada, no lo disfrutaba. Y hago este vídeo, esta reflexión, máquinas, para que de verdad saquéis esto. Mirad vuestra vida, lo que tenéis material alrededor vuestro, da igual lo que sea, un reloj, un coche, lo que sea que tengáis material. Pensar como un niño, ¿vale? ¿Lo quieres usar? ¿Quieres jugar con ello? Perfecto. Saca tu niño interior, perfecto. Esos dos jet skis que tengo ahí, los quiero usar. Saca mi niño, me gustan. Si tú tienes algo material que no quieres usar, deshazte de ello, ¿vale? Si un niño tiene un juguete con el que no quiere jugar, no va a jugar nunca. Si no lo quiero, no va a acumular juguetes para que sus amigos vean que tienen muchos juguetes. El niño no piensa así. El niño juega con lo que quiere jugar y si no, lo desecha. Y es como tenéis que operar en la vida real. Si quieres jugar con ello, genial. Si no quieres jugar, no. Mira, otro día tuve una conversación muy interesante en el rally con un hombre que tenía lo mismo, un hangar en Texas con 30 o 40 coches. Y le estaba comentando esto, me estaba hablando del Bugatti, que era brutal. Y estamos hablando y le digo, bro, déjame hacerte una pregunta, tú que tienes también 30, tú que tienes 30, 40 coches. A mí me ha pasado esto, tío, tenía 13, los he vendido, tengo 6 ahora y ahora estoy como un niño, o sea, ahora juego con ellos, los quiero usar, me da tiempo a usarlos todos. O sea, literal, los 6 coches, es difícil usar 6 coches ya, pero yo no conduzco tanto, yo voy al gimnasio y ya está, y a cenar con mi mujer a veces. Y me decía, tío, la verdad que, o sea, estoy barajando en vender muchos coches porque nunca los uso. Mi mujer me dice, tienes esos coches y no los has usado en más de un año. Y la verdad que te hace pensar para qué lo tienes, ¿no? Y es que la sociedad está estipulada y estructurada de una manera tan, tan triste, ¿no? Apilan cosas para cómo son percibidos. Repito, si a ti saca tu niño interior, si quieres jugar con ello, yo qué sé, bro, a lo mejor eres un coleccionista de coches y te gusta sentarte ahí a mirar los coches y sacas placer de mirarlo y te tiras a mirarlo. Yo no me ponía a mirar mis coches. Yo no me ponía a mirarlos, ni siquiera los usaba. Entonces, ¿para qué me estoy gastando todo este dinero entre la warehouse y seguros que sería como $30.000 extra que me estaba gastando? Para nada, absolutamente nada. Y eso no podéis hacer eso, máquinas. O sea, eso os lleva a operar del ego y os lleva a no estar en paz. O sea, eso es la locura más grande, es que te quita la paz. Es brutal. O sea, la paz que experimento ahora después de haber escuchado mi conciencia, doy gracias a Dios, literalmente,
por guiarme tanto. Al igual que me dijo, elimina las latinas, elimina esos coches que no usas. Es brutal. O sea, os voy a contar cómo, qué he experimentado al eliminar esos coches, al eliminar las latinas. Y esto es la ecuación que siempre digo, de que en la vida para avanzar tienes que restar. Y he experimentado una serie de nivel en todo. En todo. Mi conexión con Dios, mi sabiduría, mis mensajes, mi energía, mis ganas de vivir, mi paz, mi relación con mi mujer, con vosotros, con todo. O sea, es todo como... he vuelto más a ser 100% yo. O sea, era como que esas cosas materiales que tenía y poseía y no usaba, me estaban pudriendo el niño que tenía. Y es una locura. Lo feliz que me siento, cada vez cojo uno de los coches lo disfruto. Y como digo, aún pienso que son muchos 6 coches, pero lo que digo, ahora yo no. Si yo no uso un coche, como me caen es fuera. Lo iba a vender, he cogido el Ferrari SLV12. Me encanta, pero no, no, o sea, máquinas, de verdad, evaluar esto en vuestra vida. Si tenéis las cosas realmente para cómo os perciben, si no usáis algo que tenéis, realmente lo tenéis por cómo os perciben. Y eso es así. So, lección masiva, espero que aprendáis de mis errores. Y que el objetivo realmente no es acumular cosas materiales, es acumular experiencias. Y si tú tienes algo material y no quieres experimentarlo, no tiene ningún fucking sentido. ¿Vale? No estás caminando con la luz. Eso es el de abajo que te está llevando para abajo. Y créeme, parecen tonterías. Oh, qué pobrecito, acumular coches le daba. Sí, sí, hermano, sí, sí. ¿Quién me iba a decir a mí, verdad? Un loco de los coches. ¿Quién iba a ser más feliz con 6 coches que con 13? ¿Quién me lo iba a decir, verdad? Déjame hacer esta pregunta. ¿Has experimentado tú tener 13 coches? Experimentalo. Experimenta tener 13 coches y no usar 7 de ellos. A ver cómo te sientes. Y estar gastando todo ese dinero cada mes para absolutamente nada. A ver cómo te sientes. Créeme que no te sientes bien. Y más cuando eres una persona como yo que vienes de tener $50. En absoluto. Ok, máquinas, hace tiempo quería haceros un update de mi garaje, pero este cochecito de ahí ha tardado un mes básicamente en venir, porque también, además de un wrap, le he cambiado las pastillas y en Ferrari no las tenía, han tardado un mes, o por eso ha tardado tiempo en hacer este vídeo, pero aquí lo tenemos. Y estos son todos los coches que tengo actualmente, ¿vale? SVJ 812 Superfast White Body, uno de 5 en el mundo, tiene kit Onix, que solo hay 5 en el mundo, es insano. Bugatti Chiron, uno de 500 en el mundo, ese es uno de 800 en el mundo. Fibra de carbono expuesto, azul como podéis ver, y negro, interior azul. Es una locura. Una locura, es una locura. Vale. Este coche es una salvajada. Una brutalidad, insano, una locura. Te voy a hacer un par de modificaciones, nada, pero mi toque persona que necesita. Este coche ha quedado fucking sano. Este rojo es brutal, este rojo es brutal, me gusta. Es muy, 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 muy similar a rojo Ferrari, pero es un poco más vivo y es una salvajada como queda. Este 458 es el 458 más bonito que he visto en mi vida. Y lo quiero dejar así, con clase modificado. Eso es un clásico de Ferrari. Urus White Body 1016 Industries. White Body, llantas Forgiato. Rolls Royce Dawn Drop Top. Llantas RDB. Interior blanco y azul. Es una locura. Una locura. Todo pintado. Está todo pintado. Ese es el color de fábrica súper especial. Todo esto está pintado. Ese se viene wrap nuevo. Ya me he cansado de este. Se viene wrap nuevo para este. Ok, máquinas. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo. Muchísimas ganas. Y ahora actualmente tengo 6 coches. Y os soy completamente honestos. Aún creo que son muchos coches. Fijaros. 6 coches para usar, hay 7 días en una semana. Quiero que entendáis que yo solo voy al gimnasio y a cenar
de vez en cuando. O sea, es una locura simplemente usar todos los coches. Todos los coches que hay aquí, me apetece usarlos. Depende del momento, del día, de la hora, me apetece usarlos todos. Quiero que entendáis que sabéis perfectamente que este año, desde febrero más o menos, cada vez me voy acercando más que una relación, más con Dios. Para mí Dios ahora mismo lo es todo, es lo único que miro cada día. Es mi único foco y en mi vida he estado en tanta paz, en mi vida he tenido tanta sabiduría, es una locura lo bien que me siento. Y tener 13 coches me estaba alejando de Dios. Literalmente, Dios me estaba diciendo que eso no tenía que hacerlo, pero mi ego no me permitía venderlos. Y no entendéis la subida de nivel que he experimentado entre deshacerme de esos coches y deshacerme de las latinas. No lo podéis ni comprender la locura que es que para mí, que soy un loco de los coches, venderme coches signifique tener más paz. Qué locura. Y de verdad que es una locura, máquinas. Solo yo le pido a Dios que os ilumine, porque de verdad, si pensáis que acumular cosas materiales os va a hacer felices, vais a caer en un pozo súper oscuro. No puedo estar más orgulloso del hombre en el que me estoy convirtiendo. Lo digo en serio, no puedo estar más orgulloso. Fijaros, un dato curioso. Tenía tantos coches antes que no tenía ni tiempo de ponerle placas personalizadas. Se viene placa personalizada para este. He vuelto a tomarle fotos a mis coches. Cada vez que uso un coche le tomo fotos, lo disfruto como un niño. Estoy emocionado por subirme en ellos. Antes no me emocionaba subirme en los coches. La placa personalizada del Bugatti también está al llegar. ¿Vale? Esta placa personalizada, como en el nabo, la voy a cambiar unas cositas, pero es esa. Se viene placa personalizada para el 458, placa personalizada para el Dawn y ya se vendrá para el Urus cuando lo cambiemos de color y todo. Pero, ¿qué os quiero decir, máquinas? De verdad, o sea, no puedo ser más orgulloso del mensaje. El mensaje que ahora estoy llevando al mundo, ahora sí que estoy orgulloso de esto. En ese momento también, pero no era un mensaje. Nunca más en mi vida me compraré 3 coches en un día, 2 coches en un día. Eso son locuras. O sea, de verdad, son cosas que hice porque en el momento no sabía nada mejor, ¿vale? Pero no disfrutaba ninguno de esos coches. O sea, comprarte 3 coches en un día es una locura. Hace mucho que no me emocionaba tanto a comprar un coche. Estoy disfrutando muchísimo este coche, que se lo estoy robando a mi padre, pero él me lo deja, ¿sabes? Por motivos obvios, no lo llevamos a España. Se queda aquí, se disfruta más aquí. Y máquinas, solo espero que este vídeo abra los ojos a mucha gente que vive perdida en las cosas materiales. Y sí, sé que tengo muchas cosas materiales, ¿vale? Pero créeme, soy cero apegado a todas las cosas materiales. Literal, si hay un día que este coche no lo quiero coger porque no disfruto con él, se va. No tengo ningún apego. Lo mismo con cualquier coche. Y quiero deciros una cosa y matizar una cosa que he dicho hoy en la sala Tu Primer Millón a mi gente y las quiero decir aquí para que entendáis una cosa. Este coche que veis aquí, este Bugatti, ¿vale? Pues obviamente de lejos es el coche más caro que tengo. Es una locura lo que vale este coche. Este coche lo tengo aquí porque el impacto que hace en la gente, en persona y en las redes sociales, es una locura. La fe que da este vídeo, este Bugatti es una prueba, porque hoy en día no entendéis la cantidad de gente, o sea, de falsos, de gente que no es verdad, de vendehumos que hay en el mundo, está plagado. Y eso es una verdad como un templo, ¿vale? Pero cosas como estas prueban de que es posible. Y aunque este no es mi coche ni mucho menos favorito de conducir, el SVJ es una locura, es el coche que más fe da al mundo. Y mi misión ahora mismo en el mundo, o sea, hace muchísimo tiempo, mira, yo ya con el tema de los coches era lo único que era yo, oh, quiero tener una colección enorme y tal, y apilar coches, lo hice, tenía una warehouse enorme que me he deshecho de ella, tenía 12 coches apilados ahí y uno en Vegas. Y ya no quiero eso. Lo he experimentado y me quitó la paz. Me dejé de ser un niño y no estaba ni viviendo. Entonces, eso ya es algo que ni siquiera quiero. No quiero más de 6 coches. De hecho, estoy diciendo que habrá menos en el futuro. Seguro que habrá menos. Porque, a menos de cómo me sienta. Lo que quiero decir, para mí ahora mi misión principal
es dar fe al mundo. Porque cuando tú das fe a una persona, esta persona empieza a actuar y empieza a hacer las cosas que antes no hacía sin esa fe. Y todo esto que dice aquí se ha construido porque trabajo con fe. Todo esto. Y ese Bugatti da fe. Y por eso lo tengo ahí, de verdad. O sea, es un coche que cuando lo cojo quiero ir tranquilo. No me sale correr, disfrutarlo, que la gente lo disfrute. La gente se vuelve loca cuando ve esto en la calle. Es una locura. Pero máquinas, esa es mi misión ahora. Debo comunicar todo a vosotros. Este vídeo hace tiempo que lo quería hacer, pero quería poner todos mis coches en el garaje. Y este creía que iba a tardar una semana, y una semana se hizo dos hizo tres hicieron cuatro, me lo entregaron ayer y aquí lo tenéis, máquinas. Esto que veis aquí, por eso muchos preguntabais, oye, ¿dónde está este? ¿Dónde está este? Me deshice de la warehouse, me deshice del resto de coches y de una fucking tirada. O sea, yo tomo la decisión así, yo no soy como poco a poco, es como pum, pum, se van todos, zas. O sea, así hago todo en la vida, es todo o nada, todo o nada. Tomo decisiones rápidas. Y cuando las tomo, las tomo. Por eso en mi mente estaba siempre, mi conciencia es, ya dos, los coches, tienes que pensarlo, la warehouse. Yo no quería pensarlo, no quería pensarlo, no quería pensarlo, hasta que me atrapó mi conciencia, me cerró de banda en banda, tuve que de verdad afrontarlo, tomé la decisión en el corazón y máquinas, qué libre me siento, no tiene ni sentido. De verdad, ahora sí que estoy disfrutando de mi vida, estoy disfrutando de los coches y estoy disfrutando más de todo, de mi mujer, de mi casa, de la piscina, De salir a montar en bici. O sea, es una locura, máquinas. Ahí lo lleváis. Espero que os sirva de ayuda este vídeo, máquinas. Esto no quiere decir que no tenéis que tener como objetivo coches, relojes. Está genial una mansión. Está genial que tengas cosas materiales como un objetivo, si es un deseo que tienes en tu corazón. Pero apilar cosas materiales que no son deseos intensos. Voy a poner un ejemplo, bro. Ese Porsche GT2 RS lo compré, lo usé, no exagero, dos veces. Lo condujo más tiempo el que me modifica los coches que yo. No me gusta. No me gustaba el Porsche. No me gustan los Porsche. No me gustaba el McLaren. No me gustaba. ¿Y para qué lo tenía? Lo tenía porque ya lo tenía y lo tenía que tener. Y una fucking mierda, bro. Eso te quita paz. Tengo que tener los juguetes con los que yo quiero jugar. Y esto que veis ahora mismo aquí, esto que veis ahora mismo aquí, es el garaje de mis sueños, literalmente. No hay ningún otro coche que quiera tener. Ninguno. Ninguno, bro. Mucha gente dice, oh, bueno, no sé qué, un Pagani, un Koenigsegg. No quiero un Pagani, no quiero un Koenigsegg. Si quisiera un Koenigsegg, daba el Bugatti y me cojo un Koenigsegg. Si quiera un Pagani, daba el Bugatti y me cojo un Pagani. Quiero un Bugatti, bro. Cuando me subo en ese coche, no quiero fucking problemas. El Pagani es muy bonito, pero es un saco de fucking problemas. Y luego, no me gusta cómo suena, no me gusta cómo se ve la experiencia de conducción. Y bro, yo no voy a comprar una cosa de 3, 4 millones para cómo me perciben la gente. Estoy mucho más elevado que eso. Y tú deberías hacer lo mismo. Abre conciencia, expande tu conciencia, sigue tus deseos que tienes de dentro, pero no apiles cosas, máquina, que no usas. Es el mensaje de este vídeo. Os quiero mucho. Cualquier cosa, mandarme un DM en Instagram, tu primer millón. Vamos a por ello, máquinas. Let's get it.